esta ley o proyecto, en definitiva, se empieza a construir allá por el año 2005. Yo estaba escribiendo algo al respecto y los autoconvocados de San Carlos, concretamente la consulta, me invitan. Bueno, la verdad que era todo un lío en ese momento y yo me comprometo a armar un proyecto al respecto. Trabajamos con varios colaboradores, se inició el proyecto en un momento en el que no era claro lo que se quería, digamos, para la provincia. La sociedad empezó a tomar conciencia de lo que se estaba protegiendo, que era el medio ambiente, el agua, y se fueron sumando y presionando hasta que, en definitiva, en el 2007, se sanciona en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Inmediatamente que se publica, es atacada o tachada de inconstitucionalidad o de inconstitucional por las empresas, obviamente, poderosas que se veían, entre comillas, perjudicadas. Y la otra cosa que yo entiendo muy, 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 muy destacable y de mucha importancia es el contenido o los fundamentos de la sentencia que ha emitido la Corte. Yo creo que los magistrados de la Corte se han involucrado absolutamente y el hecho que se hayan demorado no es casual, porque tiene un contenido muy profundo. Habla de todos los principios de avanzada en materia de protección del medio ambiente y bueno, hace un desmenuza pormenorizadamente no solo la ley, sino el impacto que esta vendría, el impacto que vendría a tener la minería. La minería a cielo abierto, que es la minería que en definitiva se trata de regular. Marca un hito en la legislación provincial en materia de explotación minera y del cuidado del medio ambiente, y creo que va a ser un fallo señero al cual distintas provincias de la Argentina que están con problemas similares van a acudir, porque digo, lo contundente y lo sustancioso de los fundamentos de la sentencia va a permitir que otras provincias que están con este tipo de problemas o conflictos usen este fallo para poder marcar lo que se protege es el medio ambiente y el recurso hídrico como un recurso, en este caso en Mendoza, escaso y fundamental, pero como un recurso necesario para la vida humana.